don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to... Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a ir a una mina de, de esqueletos, ¿quieres decir? ¿Dónde está Cris y Katrina? Porque están solitos. Bueno, pues me reemplazo, ¿no? Por él. Necesitan un poco de intimidad. ¿Puedes subir, por favor? Yo veo a Cristian. Me voy a envenenar, gente, me enveneno. Hola, voy a morirme porque ella no me ama. Hola. ¿Cómo estás? Dios, puto cruel. Güey, se está matando, amigo. Ayúdalo, ayúdalo. Estoy matando. Ven, ven, pasen. Derecho al fondo, derecho al fondo. Bajen, derecho. ¿Tienen antorchas? No. Derecho, 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 sigan derechito. Espera, que puse el spawn. Ah, abajo tengo otro. Ah, ok, ok. No te vas a perder porque le he tapado a todos los que no son. Te he dicho que ayer estoy minando y he bajado hasta lo más bajo de todo. He bajado, bajado. No se van a perder, chicos, pero sí. Sí, se van a sorprender con lo que hay abajo. Incluso cuando estaba bajando escuchaba sonidos como de un guardia por acá. Escuchaba escuchaba como un cántico. Seguimos bajando, bajando. Es por acá. Sigamos bajando. Forma rara que tienes de picar. Sí, es que a veces, casi tú vas derecho no vas a encontrar, pero a veces te vas a pasar por un lado, aunque sea en zigzag. Zigzag, zigzag, y a veces encuentras. Agarras una esquinita de una mena y te das cuenta que hay más alrededor. Así pico yo. Técnica la Frank Classic. Ok. Aquí, hasta aquí es. Adelante, baje. Uff, qué espectacular, ¿qué es esto? Sí. Por acá puedes bajar, puede que caigas. Y acá pueden guardar spawn, acá. ¿Dónde está? Acá las antorchas, las antorchas. Entren a mi casita. Mira, acá hay una casa. Sí, encontré construida así, igualito. Solamente yo le he puesto estos cofres. Espectacular. Y acá le he puesto los hornos, le he puesto yo. Para ¿Trajeron que, madera para hacer los picos y todo eso? Tengo madera acá, ¿quieres? Sí, 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 para hacer unos. ¿Y piedras? Ah, no, piedra tengo, no sé por qué. Yo tengo piedra, tengo esta también de piedra. Vamos, hay que hacer un camino hacia abajo para y empezar la expedición. Aquí agarrar el spawn, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 guarda. Acá hay otra cama, mira, acá encontré una cama y un horno. Acá hay hierro. No sé qué capa estamos, pero lo único que sé es que acá hay cosillas. He tocado hierrito, me sirve. Hay que bajar, no he ido por ahí porque hace rato me parecieron como 4 Endermans y no quería bajar, tenía miedo. Pues digo, no voy a bajar solo. Si tengo que bajar, voy a bajar con alguien. Pero voy a hacer un camino de subida. Un camino de subida para poder salir después. Ya, del spawn, ¿a dónde fueron? Ah, aquí. Para no caernos. Perfecto. ¿Entramos dentro? Sí, sí, sí. ¿Por acá o por dónde? Por donde. Es que no he explorado, todavía no conozco. Vamos por algo más seguro, yo creo, al principio. Vamos para acá, van derecho, van derecho. Ah, no, acá hay nada. Vamos, para otro. Ya te las raíles, sí. Encontré acá más raíles y hay diamante. ¡Diamante! Diamantiño, acá hay diamante. ¿En qué capa, por lo general, tienen que sacarla con pico de hierro? Yo no tengo. Yo tengo pico de hierro. ¡Más diamante! Más diamante. ¿Con el martillo te saca? ¿Tiene fortuna el martillo? Acá más ¿Se raíz. Puede sacar con el martillo?
Espectacular, ¿no? Acá hay nada. Sí, sí, sí. Por acá tampoco. Acá hay más camino. A ver, voy a buscar por acá. Acá acaba. Vamos a buscar por acá. Ya me perdía. ¿Por dónde entramos? Estamos ahí, dando ahí, vueltas en círculo. Sí, sí, poca. Por la antorcha. Uff. Aquí hay más raides. Más raides, digo, raid. ¿Cómo se diga? Acá hay hierro. Yo me llevo el hierrito. Me sirve. Acá más raids. Acá hay rielas. Rieles, se dice rieles. Hay un montón de rieles. Estoy esperando. ¿Qué tanto hierro tendremos que tener? ¿Cuánto estás tienes de hierro? No tengo nada, tengo 5. Lo mejor de este pico es que no se pega. Hay que seguir buscando. Vamos buscando. A ver, por acá. Acá hay más rieles. Me electrocutaste, Pedrito. Espectacular, ¿eh? Se ha puesto raro. Como que está oscurito acá. Como que está oscurito. Lo hermoso de este pico es que no se desgasta. Wow. ¿Los rieles lo están tomando porque se pueden convertir en pepitas? No sé. O... Creo que no. Salta. Mira, aquí hay oro. Uy, bien. Hay más rieles. Es gigante. Miren el mapa, es gigantesco ese daño. Sí, gigantesco, ¿eh? Nunca encontré hierro. Oye, Frank, ¿tú eres team calor o frío? Yo soy team carne. ¿Cómo? Carne, es team carne. ¿Cómo? No, yo soy más que todo team frío. No me gusta mucho el calor, me sofoco. Sin carne, pendejo. A ver, así esperando por acá. Antes que nos perdamos. Para avanzar creo que hay que separarnos, pero para avanzar. ¡Ah, eres team carne! Y recién se entera. Hace rato que te hicimos. Nah, oye, aquí hay camino hacia abajo. El mejor es team sangre, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Tres veces. Se multiplica por tres. Oye, ¿qué? Es un camino. Va, que acaba. Una mina mal hecha. ¿Hanamichi hay que pelear? Creo que Hanamichi está peleando contra alguien. Sí, spam de arañas. ¿Lo tiene mínimo para Fat, no? ¿A esta altura o qué? Es un spawn de bichos, de arañas. Sí. Quiere. Oh, cuidado. Quiero ver si los puedo jalar esta telaraña con la mano. Ah, esto es con hierro, yo no lo puedo sacar. Es oro. Yo tengo hierro. ¿Por dónde fueron? Por la de izquierda. Oye, aquí hay una bolita. Acá. Con un cofre. A ver. ¿Puedo verlo? Manzanita dorada. ¿Puedo verlo? Okay, llevo las antorchas. ¿Hay hierro? ¿Qué hierro? Eso lo podemos hacer manzanitas doradas, ¿no? ¿O no? Sandía o pera o quina. Sí, no, porque se viene. Vamos a buscar más. Yo creo que viene pelea tocha. Estamos llegando al borde. No, hay que volver por otro lado. Oye, Farlo está acá al costado, ¿lo ves? El mapa. Cristian, ¿no? ¿Cristian o Johnny? No sé, te está minando. El Johnny. Vamos por acá. Acá no hay camino. Acá hay más vías para el sur.
hacer? Tengo... Encontré... Diamante, encontré diamante. Voy. La re. Acá donde estoy, más villas. ¿Ahí lo viste? Todo, todo recto. Voy a comer, voy a comer. ¿Qué otro camino? ¿Hay un cofre con un riel? Hay un cofre, digo, con un... No quise. ¿Qué hay en cofre? Hola, esta es las vallas están brillando en la oscuridad. Uy, gasté mis antorchas. No. Acá resto un oro. Uf, 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 uf. Hola, 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 probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. Aquí hay ratones. Huele un poco a culo aquí. ¿Cómo? ¿No te bañaste con la Michi? ¿Y Frank? No sé, como que no habla, ¿no? Creo que le cayó un bajón de azúcar.
Eso fue Frank. No era este, no era el Gabo. Ah, puede ser, sí. ¿Bajamos más? Ahora estoy re perdido. ¿Por dónde entramos? No tengo ni idea. ¿Por qué brillas? ¿Qué? ¿Sí? Porque en la otra mano tengo una antorcha. Ah, ¿verdad? No se ve porque la armadura es muy grande. ¿Y cómo es amarillo los puños? Hierro. Vale, ya llegamos aquí afuera. Vale, este es otro lugar, ¿eh? Ah, y oro, yo no tengo pico de hierro para sacar. Buen martillo, ¿eh? Sí, espectacular. ¿Se le puede poner fortuna? No sé. No lo probé. Supongo que sí, ¿no? Ahí queda espectacular. Sí, ahora sí. Así lo... No, pero, o sea, te digo, ¿habla? Sí, recién. Ah, pero que yo no lo escucho, no entiendo por qué. Dijo algo de... Ah, ah, ah. Wow. A ver, habla Kanamichi. Aló, 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 aló. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Uy, casi me caigo, ¿eh? ¡Fran! No lo escucho a Fran, güey. ¿Tú lo escuchas? Ahora no está hablando. A ver, habla. No, es que ni siquiera le sale como... Está muteado de sonido. Eso mismo, le sale muteado, ¿no? Sí. Si no habla, le doy un martillazo. No, está muteado. Creo que también tampoco nos escucha porque tiene... Le sale el símbolo del audio también muteado. Le doy un martillazo, a ver si, le da, si se arregla. Sí, puede ser que se arregle con eso. A ver. Habría que probar. ¿Sí, no? Sí. A veces las cosas funcionan así. Sí, a mí se me quitó lo de la pantalla gracias a que me mataron. A ver. No, tiene que ser con una espada. No, tampoco. Wow, no. No, no se la arregla. A ver. Pero todavía no nos llevamos.
¿Dónde está el spawn aquí? Nos vamos a... afuera. Quiero ir a dejar al horno la... el hierro para que... Ah, ok. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Pasé caminando, no salté. Sí, sí, sí. ¿Venimos de aquí o nos vamos hasta arriba? Arriba, a lo mejor. De hecho, mira, mira, espera. Aquí podríamos... Adiós, Fran. Ahora sí. Ahora me siento más seguro. ¡No! Teletransportar, por favor. Ah, ¿estás aquí? Sí, siempre Dab el vagabundo. No vas a ver volver. Ya. Sí, sí, sí. Seguí subiendo. Sí, qué forma más rara de hacer cuevas. Se nota que no es minero. No. No, mantiene un orden. Me da toque. ¿Dónde están los demás? Debiesen estar acá, ¿no? Sí, acá están. Hay un poquito de lag, ¿no? Sí, sí, sí. Prohibió el paso, no entrar. Aquí está, ¿no? Aquí está el asqueroso de Gabo. Sí, bueno, me acerco ya. Sí, no, me dio algo. Sí. La tripa. Joder, es que creo que siento que Gabo está cerca, ¿eh?
¿No, no está? Está bajo tierra, creo. Fua. A ver. Sí, 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 está. Huele potente. Ah, tienen que haber bajado por acá. Por acá, mira. No entiendo el... ¿Estarán buscando hierro? Ah, tal vez. Bueno, yo también tengo 25 de hierro. Suficiente. Yo tengo 25 también. Si encontramos a Katrina, encontramos a Gabo. Momento de buscar a Katrina. Sí, sí, sí. Uf, yo no guardé nunca nada. ¿Tú te trajiste las monedas? Sí, lo tenía que en el cofre de Ender, aquí tengo como 88 monedas. Yo no las traje, las dejé allá, ¿no? A ver, acá. Ah, que estoy cayendo otra vez acá, no puedo creerlo, necesito salir. Dab, ¿estás ahí? Sí, papi, pero estoy perdido. ¿Estás cayendo o estás quieto? Estoy tratando de subir. Yo voy a tratar de bajar. Vamos a ver si podemos salir. Uy, papi, es que sube, no. Voy bajando. No haciendo nada. Oh, salí. ¿Saliste? Subo entonces. Oh, papi, qué infierno. ¿Dónde estás? Voy subiendo ahora. Ah, no me lo creo, Hanamichi, parcerito del alma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Está Cristian por aquí, ¿no? Ah, no, era Cesarito. Cesarito está por acá. Pues, ¿ya te dijeron qué hay que hacer por acá? Dijeron que traer hierro, pero no sé cuánto. Pero me reviso porque yo tengo, campeón. ¿Esto qué es? Esto es lana. Y esto es... lingote de oro. Ni idea, mi pececín. Cesarito es el que maneja más información. ¿Tú acabas de llegar o llevas acá desde hace rato? No, yo llegué hace un poco. Pero era un caos. Todos peleando, pegándose. Terrible. No, papi. ¿Pero entre pueblos o contra bestias? No, todos contra todos. Oh. Ah, una locura. Sí. Mejor dicho, un jardín de infantes. Totalmente. Guerras por acá, por allá. Javita hermosa, ¿cómo te encuentras? Un saludito. Papi, entonces, ¿qué hacemos? Estamos aquí como... ¿Vamos con los demás o qué?
con Cesarito lo estábamos buscando, pero no hemos encontrado a nadie. Yo escuché abajo a Shoss y a ¿cómo se llamaba? Y a Fazlo. Pero intenté seguirlos y me... Mira, nos dieron coordenadas. Menos 286. Es por acá. Va, hacia el otro lado. Míralos. Es aquí, ¿no, Hanamichi? Sí, sí. Sí, creo que es ahí mismo. Seguramente ahora vamos a poder entrar. No, pues sigue el cartel, ¿no? Ah, no, pero ya no está tapado. Fuah. Está la parca adentro. Miro. Echar un ojito. Ay, sí, papi. Pasen. Ahí está Anita, ¿no? Permiso. Hola, Anita. Buenos días. Ah, no, esa no es Danita. ¿Es como Danita? No es Danita. No es Danita. Hola, señor Parque, buenos días. No abran cofres. Mira esta nena. ¿Cómo está, señor Norbert? Pero papi, yo me hago al ladito. Buenas. Hola, Clara. ¿Esta señora Clarita? ¿Esto no es un Norbert? ¿O sí? Un gusto, yo me llamo Cesarito. Humanoid, ¿cómo se encuentra? Por usted, mi amor. Son sillas suaves, papi. No, nadie logró escapar. Este John cambió la ubicación como unas 20 veces. Man. Gracias, Clara. Uf, sí. Sí. Ya que hay una mesita como de reuniones. Todo tranqui. Sí. Uy, papi, ¿qué te esperas del día de hoy? Estoy algo desorientado. Mientras dormía, supe que se destruyeron todos los pueblos. Papi, ¿usted tiene su dragón? No. Desperté y había desaparecido. No. Voló lejos, imagino. No, papi, yo no alcancé a ver el mío. No estaba. No, pues no, es que ayer estuve enfermo, entonces estuve todo el día en cama. Papá. Claro, yo me pilló una que dormí durante 24 horas. No, papi. Claro. ¿Qué pasó? Es que cuando uno es tan virtuoso, papi, sí, no sí. Se merece ese merecido descanso, ¿sí me entiendes? A la madre, totalmente. Buenas. ¡Uy, caballero! El jefazo del alma. Cris, ¿cómo estás, buenas, campeón? ¿Cómo estás? Un poco triste. Excelente, papi. ¿Cris está triste? Sí, claro. ¿Por qué, pa? Pues hola. Nos desterraron de nuestras tierras, perdí mi casa, perdí mi granja. ¿Qué crees? ¿Pero por qué? No peleen. Uy, papi, ¿usted me suelta la noticia de la granja así como y nada? Hola, Carlos. Pensé que ya te habían puesto al corriente, lo siento. No, papi, ayer, me acabas de lo siento, te cuento de forma más tranquila. Por favor. Ayer cuando estábamos en unos juegos a nuestro honor por todo lo que había pasado, sí. Atacaron el reino. Ok. Todo volvió caos. No. El pueblo rojo quedó casi destruido. No. El reino también quedó bastante mal. Y no. Ya no podemos volver al pueblo azul. Ya no podemos volver. No, hay una especie de gas tóxico o algo que nos impide llegar allá. Si vas, morirás. Carajo. Vente, espera, Johnny también. Se quedó en la mina. Así que ya ves que perdimos nuestra casa, perdimos la granja, porque si no podemos volver. Santo Dios, ¿y usted cómo se siente, jefe? Secuestraron a Anita, ¿cómo crees que me siento? No, papi, pero esas noticias, ¿qué? Nuevamente. Ah, no, Danita, uff. No, es Danita es... Danita. Una nueva víctima. Nueva víctima. ¿Qué te había pasado? Me quedé solo. Sí. No, este reino es muy inseguro, pa. Toda esa locura. No. Toma. Es que, digamos, es que no sé. El pueblo azul lo alcanzamos a defender.
Pero el pueblo rojo sí se volvió un caos. Mira, se parece a Danita, dale. No, pues. Sí, yo dije lo mismo. Yo la saludé. Dice la, la prima o la hermana, no sé. Yo llegué y dije, hola Danita. Todos quítese, yo no quiero hacer al lado de ella. ¿Cómo? Hola Johnny, Johnny, ¿cómo estás? Hola, no, pero hazlo. Papi, acabas de perder a tu dama y ya estás ahí. Sí, pero no, es la prima, ser. Así que queda familia. Sí, sí, papi, comportate. No, mentira, gente. Haga lo que quiera. Pero... Ay, bueno, no. Ya empezamos con el bobo de ese. Bueno, ya, bueno, ya, preséntate. Vamos a sentarnos. Aparte nos va a decir algo. Silencio todos. Silencio. Hola, 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 chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, claro. Ok, primeramente lamentamos la pérdida de la misión de ayer. Hemos perdido todo Dragon City. Ha sido no. muy duro, muy difícil. Hemos intentado tener contacto con algunos sobrevivientes, pero los pocos que han llegado desde allá han dicho que los tienen esclavizados. En el momento no es posible, por más que querramos regresar a rescatar o liberar Dragon City, aún no es posible porque no tenemos los elementos adecuados, ni mucho menos un ejército para afrontarlos. Todos vieron la batalla de ayer, tienen mucha, mucha magia y combatir contra esa magia es un poco difícil. Ahora tenemos una última oportunidad para defendernos ante una fortaleza. Esa fortaleza puede debilitar las legiones de Darkness. Darkness ha enviado una solicitud para que nos rindamos. Él dice que puede tener piedad con nosotros siempre y cuando le demos a Katrina. Katrina hace parte del clan de los Vulgar, de las pocas personas que quedan. Y él lo que quiere es que le entreguemos a Katrina a cambio de su piedad hacia nosotros. Entonces no sé qué opinan ustedes, le entregamos a Katrina. ¿Le entregaremos jamás, a Katrina? Jamás, sí, jamás, sí. Jamás, jamás. Yo creo que ella va a ser primero feliz. Muerto. Usted. Primero muerto antes de entregarle a Katrina. Yo digo que va a ser feliz allá. Ojo. No, pero la puede matar. No, pues ya, pues. O peor, esclavizar. Es que no sé si va a estar mejor aquí con tantos hombres o allá con un solo. No, pero jamás. Ya todos son hombres, ¿no? Son hombres demonios, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? A ver, escuchemos a Katrina, ¿qué opina? Uy, sí, y si Katrina, hablamos y le ofrecemos nada, a Gabo y a Dav. Aquí la que decide es Katrina. ¿Cómo? No, nosotros. Yo hago lo que sea lo mejor. ¿Quién dijo eso, pa? No, yo no voy a permitir que tú te sacrifiques por nosotros. Tú eres demasiado importante y demasiado valioso para nosotros. Eres demasiado importante y demasiado valioso para mí. Que te acompañe. Y no voy a permitir que eso suceda. ¿Qué siéntese, chico, señor. Eso, Cristo. Así es. ¿Quieres comprarle unas rosas? ¿Comprarle unas rosas? No, Chris, póngase en lugar de ella, pa. Prefiero yo ofrecerme en lugar de eso, ella. Eso, Chris. A ti nadie te quiere. Ponte la 10, pa. A ti no te quieren, güey. A ti no te quieren. Mil veces. Haré lo que sea necesario para defenderla. No, es que Cristian está maltratadito. Sí, sí, sí. Sí, no, no aguanta, papá. Oye, ¿qué me pe? Yo diría que... Calma, Gabo, cálmate. Gabo, pero... Un error. Chicos... Cálmense. Chicos, ¿quién falta por liderar? ¿Se me pasa alguien que falta por liderar? Foki, pasa adelante. Y, Katri, ¿has tenido revelación para canto? ¿Cómo? Te escucho. Los que están aquí son poquitos, aún faltan. Pero Fokira está acá, yo no lo veo. Katri, sube para que nos leas. Ay, Foki hermoso, es que tiene el mismo traje que Shows. Hola Foki, ¿cómo estás? What? Ah, sí. No se peguen. Ay, perdón, Pastor, no era a ti. Uy, bueno, pero ¿qué pasó, papi? No me metieron así. Okay. Uy, Toby, ¿cómo estás, campeón? Ay, me jalan. Hola, guapo. Robert. Ah, no, Norberto. Leo, ¿qué? ¿Estás preparada? ¿Has tenido revelación de canto? Sí. Ok, listo. Escuchamos a Katrina que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Perfecto! Leo. Canto 7. Wow.
Wow. Danita. Ok, chicos, el líder pase adelante, tiene sus cofres aquí. Se escucha aquí. Muy bajito, Sean. Líder, pase adelante. Aquí estoy. Ok, esto es el aporte que dan los aldeanos y los sobrevivientes de Dragon City. Repártelo. Ve, esta, ve, tus atrás. Elige. Hola, Debris, pero ¿qué es este? Hola, caballero, te ves increíblemente bello. ¿A quién vas a llevar como constructor? Con esa espada. Dios. Papi. Mi. Toma, esto es para que conquiste el castillo ahora. Solo con pico de madera. Dáselo a tu constructor, que es el quien va a picar los pilares. Son 6 pilares a conquistar ahora. Sos. Perfecto. Con esto vamos a ir primero a cerrar el portal el que está trayendo los golems. Entonces anticipémonos a ellos y cerrémosles el portal para facilitar la conquista del castillo. Así no nos atacan con golem. Okay. Como vieron, sería ir a sorprenderlos directamente a la fortaleza donde ellos tienen un portal. Ellos no se dan cuenta que vamos a atacarlos allá. Entonces la idea es que lleguemos y venzamos los custodios. Son aproximadamente 6 custodios, así que ir preparados. Aquí el líder les va a suministrar material. Creo que están a full diamante. Los que tengan armadura aún, pues pueden llevar armaduras de mods, pero quien falte por armaduras, el líder le estará suministrando armaduras. Ok. Usa y reparte todo ese material como quieras. Iniciamos en 10 minutos. ¿Puedo repartir las armaduras que yo tengo para las personas? ¿Para algunas? Sí, claro. ¿Quién no tiene armadura completa? ¿Toby, tú tienes armadura completa? Sí, tengo completa. Chris, ven, yo te voy a dar una armadura más bonita que eso. Está bien, muchas gracias. Vamos. Ya necesita cambios. Ya, muchachos, por favor, aquí. Ah, ahí empezó Chris. Míralo. Le costó irse. Déjala descansar. Uy, Toby, te ves increíble, campeón. ¿Cuántos somos? Venga, todo y quites el casco. ¿Cómo? ¡Uy, míralo! ¡Qué feo! ¡No, hombre! Todo acuerpado con esa armadura destructiva. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ahí al fondo! ¡Escuchen! Ok. Necesito que hagan una fila y recojan un stack de por fila, no por columna. Hola, hacia atrás. Aquí hay hola. Papa, listo, una fila. Espérate. Necesito que cada uno agarre uno de cada uno. En el caso de Shock, en tu caso, como eres un... vas a ser el constructor a quien vas a proteger para que destruya los pilares, no vas a agarrar nada del cofre 2. Ok. Pero sí del cofre 3 y del cofre 4 vas a agarrar pescadito. Ok. Una parte. Una silla. Un arco. ¿Y un bloque de diamante? El bloque de diamante lo vamos a dividir para que todos puedan tener una parte. Ok. ¿Agarro medio stack? Sí, yo creo que sí. 16, por favor. 16. Ok, ya si no me lo pides. Exacto, sí. Si no, ahí vemos, ¿ok? Lo mismo con el pescado, agárrate 16, por favor. Perfecto. Está rozando. En turnos, para todos alcanza, tranquilos. Va Gabo, ¿no? Ok, Gabo. Igual, aquí agárrate comida, el primer stack. Tengo comida. Igual, agarra una fila. Papa, bistec y pan. En el segundo vas a agarrar catapulta y piedra. Un cañón. ¿El mortero? Ya, agarra el mortero entonces. Agarra el mortero. ¿Cuál es el sumo? Cannonball, debe ser. El cannonball. Ahí, ajá. 1-1. Ok. Pasa al tercero. Escoge un arco. Y una silla de montar. Y 16 pescado. Y 16 de bloque de diamante, por favor. No sé para qué, pero. Y en el último, un 7 manzanitas de oro. Ok. César, te toca. Flecha. Lo propio. 7 de papa, 7 de bistec y 7 de pan llevas. O bueno, 8 de pan.
777, listo. Aquí te llevas, bueno, el diamante está en el otro lado, así que este diamante debe ser para alguna de estas armas. Quiero que te lleves el battering ram y una catapulta. Vale. 64 bloques de hierro creo que es, o el, su okay. O el cannonball. Entonces ahí vemos cuál es, así que llévate uno, por favor. Vale. De aquí te llevas 16 de bloques de diamante, 16 pescado y una montura, y un arco. Y en el otro una manzana. Reds, lo mismo. Reds. Llevas una filita. Esa. Una completa te llevas, ajá. Listo, campeón. Para los que no tengan espada, por favor, van a agarrar hierro. ¿De acá qué agarro, mi PC? ¿Sin qué quiere que agarre acá? Llévate el trebuchet. Trebuchet. No lo veo, pa. Y un cannonball, que debe ser lo mismo. En la mitad. ¿Un cannonball? Este me lo llevo. El negro, el cannonball, no el mortal. No el mortal. Este. Eso, exacto. De aquí llévate bloque de diamante, 16 pescado, una silla de montar y un arco. Y aquí te llevas 7 de manzanas doradas. Catrina, lo mismo. 7 de manzanas doradas. ¿Qué tengo que agarrar? Por favor. Aquí te llevas toda una fila. Papa, bistec y pan. Sí, toda una fila. Ok. 7 de manzanas doradas. Okay. En tu caso necesito que prepares espadas, así que te pido que lleves 64 de diamante y lingote de hierro, por favor. Para preparar espadas y otras armas. Ok. Bueno, papi, va a botar. ¿Alguien se queda? ¿Cómo te quedaste en mi espada roja? En este cofre, una silla de montar, un arco y 16 bloques de diamante. Porque ¿quién se queda en mi espada roja? 16 pescados. Un arco. Toby, tú la tienes. 16 bloques de. Sí, 16 pescados. Sí, no. Y tu silla de montar es para la misión. Sí. En el último tus manzanitas. Johnny, llegó la hora. Vamos. Es todo una. Igual, toda una fila de comida. En tu caso quiero que lleves dos ballestas. Llévate 16-32 de los arcos, exactamente. No me dieron flechas. De ser posible, llévate las uno de diamante para hacer otras cosas de armas, por favor. Sí, no me dieron flechas. Un stack completo de diamantes. Aquí dime. Te llevas 16 bloques de diamantes, un arco, una silla de montar, 16 pescados. Estoy botando basura. Una silla de montar, 16 pescados. Y un arco. Tengo que dejar cosas en mí. Y en el último tu cosito, tus manzanitas. Mis manzanas, ¿qué más? Por favor, los que tienen los arcos encantados se van a poner a un lado, ¿sí? Ah, ok. Y tus 16 manzanitas, Johnny. ¿Pescado también? ¿Y las flechas para los arcos? Toby, adelante. Listo. Igual, toda una fila de comida. Aquí te vas a llevar igual dos ballestas. Papi, voy a organizar esto. Tiki. 16-32 de aquí Giant pues Arrow. Con los caballeros celestiales. 32 de Giant Arrow para las ballestas. Necesitas llevar eso. Los caballeros celestiales. Exacto. Aquí los te vienes por 16 bloques de hierro, arco, 16 de pescado. Y tu silla de montar. Silla de montar. Yes. Silla de montar. Y de último tus 7 manzanas. ¿Me repites acá? ¿Fueron qué? ¿16 bloques? Sí. ¿Qué más? 16 bloques de diamante, arco, ajá, pescados y silla de montar. Jenny. Y silla de montar. Y en el último manzana, por favor. Hanamichi, adelante. Perfecto. Sí, en Hanamichi, todo un stack de todo un stack de comida. Toda una fila, por favor. 7, 8. 7, 8. 7 papa, 7 bistec. Ah, ok, ok. 8 pan. Perfecto. Aquí necesito que te lleves la catapulta y el battering ram. ¿Cuál es? Y un mortero. ¿Cuál es el mortero? Ah, ok. Te llevas 16 de cannonball, 32 en total. Y si puedes, el lingote de hierro más, los 64 para hacer otras cosas.
16. Los que tengan ballestas, creo que son dos. Por favor, vengan aquí. Ah, no. Y uno de lingotes de hierro. Sí. El completo, lingote. Exacto. Vas a hacer otras cosas. Ok. Aquí, lo propio. 16 de bloque de diamante. Tu silla de montar. Tu arco. 16 pescaditos. Y llévate 32 flechas. Ahorita voy a repartir las otras flechas igual. Perfecto. Ya, y en el último tus manzanas, completo. Sí, pero espera, yo voy a repartir. Espera, yo no agarré flechas. Tú eres, pero espera, ¿eres ballesta? ¿Tienes ballesta? Traigo ballestas. Ya, entonces agárrate aquí 16. Ya las agarré. Ya. Ya. Perfecto. Me llevo esto, me llevo esto. ¿Alguien desea llevar un mortero más? Si te sobran balas de mortero, me pasas. Sí, sobran. Pasa, pues, en causa. Toma. Ya, reparto flechas. Los que tienen arcos encantados, por favor, aquí a la izquierda. ¿Dónde han ido los demás? ¿Han ido los demás? ¿Dónde están? Ok. Resto, ¿va? 22. ¿Alguien anda con adoquín para la catapulta? ¿Shos? Dime. ¿O ya te di flechas? Oigan, tengo flechas. A mí no me han dado nada de lo que hay que repartir, ¿verdad? Este vivido. Tenía que venir a presumir el vivido. ¿Y esas alas? La completa. Estáselas el Gabo, estáselas el Gabo. Si no, porque yo tenía que comprar eso. Y Dani prefirió venderse a él que a mí. Así que un mortero. Llévate mortero. Llévate un diamante. Un 32 de diamante, 32 de bloque de hierro, por favor. Ajá. Aquí llévate 16 de bloque de hierro. De este cofre de aquí. 16 bloque de hierro. Un arco, 32 flechas, 16 de pescado. Y una silla de montar. Uy, no, okay. Mira al jefe. Espérate, 16 de diamante también. Sí, papi está ofendido con la vida. Espérate, ¿cómo se va a poner esto acá? ¿Shows? ¿Shows? Está luciéndose porque va a rescatar a su damisela. Ok, una pregunta. Pero venga, Shows, yo te había dicho algo, mi rey. ¿Qué pasó? No, estaba muy cara, bro. No, pues. Pero ponte a tu lado, ¿sí? Papi, ¿se la dejaste? Ah, ya, sí, ok, sí. Gracias. Pero está bien. No, está bien, papi. Mira todo agrandado. Uy, pero está hermosa. Esta armadura está increíble. Yo tenía que comprar eso y Dani se la vendió a él. Ok, ¿alguien le falta armadura o espadas? Cristian, no, armadura no. Al jefe. El jefe tiene un chirito. Todo que le den una. Ya, que venga a pasar por aquí, por favor. Va, jefe. Ya voy. Uy, está muy desacatado. ¿Cómo se va a poner esa grosería? Me hace sentir mal. Vean a Hanamichi con ese traje. Sí, humildad. Siempre humildad. Sí, humildad. Mira al otro con esas alas. Casi tiene no cabe. Arco, pero no flechas. Venga aquí, por favor. Arco. Pues si sobran, yo necesito. Yo tengo 40. Pues si me puede dar más, 32. Yo no tengo flechas. Gracias, campeón. Tengo arco, pero no flechas. ¿Alguien tiene adoquín para la catapulta? Uy, gracias, mi rey. Eso es increíble. ¿Alguien tiene adoquín? ¿O puede conseguir adoquín rápido? Córtalo. Yo a alguien le tiré. Yo tiré acá. ¿Alguien lo cogió? ¿Quién fue? Piedra cocinada. ¿Quién haya agarrado? Yo tiré el adoquín. Pásenselo a él. ¿Y a todos tienen flechas? Sí. Los bloques de diamante, ¿para qué son? Hola, Caterina, ¿cómo estás? Uy, se traje, Cristian está legendario. Gracias. Porque lo más seguro es que se va a romper. Así que te recomiendo hacer dos armaduras completas de diamante para que puedas pelear. Si te falta, vienes aquí y recoges diamante. Okay. Quedan cosas, así que pueden recoger. Si les falta algo, pueden venir a recoger. Yo quiero flechas. Uy, yo quiero flechitas también, pues, mi rey. ¿Cómo estás tú?
de Katrina. Voy a llevar la otra armadura. Por ¿cómo estás tú de comida? ¿Cómo estás de...? Estoy con flechas, tengo comida. Si les falta comida, por favor, tengo todo. Agarren, creo que ya no hay comida, pero... No, ya no hay comida. Katrina tiene todo. Sí, hay salmón crudo. Hay salmón crudo. Eso, papi, ¿qué me llevo acá? Comidita. Bueno, aquí todavía un stack de flechas. Si se llevan de más, por favor, ayúdenlo a los demás para que puedan tener igual. Con mucho gusto. ¿Estamos ready, eh? Claro que sí, señores. Aunque me va a faltar manzana, porque me voy de boca contra la gente. ¿Quién va a ir de boca contra la gente? Yo, Foki, Foki. Eso, papi, eso. Así es, esa es la actitud que necesitas aquí. Sí. Dame manzanas, ahora sí. Agresivo, nos vamos de pelea para el centro. Agresivo. El que no muere no vive. Venga, uno se da cuenta cuando el viejo no está. Y el que vive no muere. Vamos. Es inmortal. Lo largamos todo, papi. Ya se está ahí regañado. Vámonos. Come. Este último vámonos. Antes de saber lo que va a pasar. Todo hice de todo tierno, papi. Chicos. Silencio. Silencio todos. Silencio. Ok, listo. Chicos, ¿se conoce la canción de Mi Corazón Encantado? Sí. Hablará Junka. Chicos, todos, entren todos. Quiero decir, afuera. Nadie tiene que salir. Por favor. Cristian que se casa con Katrina. Cállense. Recuerden, vamos a ir, hacemos primero spawn y analicen el terreno y dónde están los enemigos para que lo ataquen sorprendiéndolo. Recuerden que los golems tienen una debilidad que es en la parte de atrás. Si logran darle en lo que ustedes llaman mochila, les baja, ese es el golpe crítico de ellos. Entonces, te recomiendo mucho acertar bien, dar críticos en la espalda de los golems. Son cuatro golems, son cuatro custodios, así que hay que vencer los cuatro custodios. Y a como venzan los cuatro custodios, eso automáticamente debería destruir el portal. Entonces, ir preparados para ir a destruir el portal, que es el primer objetivo. Luego de eso, iremos a un ataque aéreo. Pero primero vamos al primer punto, ¿vale? Vale. Por favor, los que tienen las ballestas, vamos a coordinar para colocar una ballesta por cada golem. Tenemos cuatro ballestas en total y deberíamos tener 64 flechas, ¿ok? Yo me enfoco en los pilares entonces, ¿verdad? Sí, exacto. Todos, las ballestas se encargarían de los golems. Los demás, Johnny y Gabo, tratan de proteger a Shoss lo mejor posible para que él pueda romper los diamantes. Los demás vamos a tratar de generar distracción y proteger las ballestas y las otras utilerías que vamos a ver en campo, ¿ok? Ok, perfecto. Claro que sí. Okay. Uy, ese plan está increíble, pa. Vamos a las coordenadas indicadas. Ejecutemos. ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡A por la legión! Yo quiero un héroe. 280. ¿Quién la pone? ¿Estaba pidiendo la de Mi Corazón Encantado? Ese era para Katri con Cristian, tranquilo. Ah. Es que Cristian está que se le abre el corazón, dice. Ya se le abrió, ya. Sí. No, se le abrió otra cosa, menos el corazón. Uy, pero que están contando. Vamos, muchachos, contra la legión. Vamos, papi, vamos con toda. La vea, vámonos. Ya la puse la canción en el stream. Eso, papi. Dele. Vamos, esto se ve maravilloso. A la hora que se mete Pochis. Uy, vamos épico, a la guerra, vamos a la guerra. Pásale coordenadas a Pochi. Vamos, muchachos, que ya llegamos. Esperen, ya nos estamos acercando. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Se los trapa, ¿dónde es? ¿Dónde es Johnny? Es aquí a la derecha. Espérate. Para allá. Si pueden eliminar. Cárgate de eliminarlos. Spawn. Spawn primero. Dónde está el spawn? ¿Alguien tiene una cama?